¿Cómo están? Sean bienvenidos a esto que es Nuestros Alumnos. Y el día de hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Nos acompañan en el estudio los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 66. Eso es. Y fíjense que hoy tenemos tantos chicos porque nos van a presentar un proyecto que tienen en la Técnica 66. Ya vieron un poco, ahorita se presentaron, tiene que ver con robótica, tiene que ver con los diseños que ellos realizan en su escuela. Pero vamos primero a las presentaciones para que sepamos quiénes nos acompañan el día de hoy. Vamos a comenzar por este lado. ¿Tu nombre es? Luis. Yair. Arturo. Saúl. Fernando. Muy bien, chicos. Bueno, pues mientras ellos se van acomodando, porque nos van a hacer muestra de algunos de estos robots. Sí, a ver, de este lado, Luis, sí es correcto. Yo no soy muy de esta onda de los robots, pero sí es correcto llamarlos robots. ¿O qué son? Podría ser más como la parte de mecatrónica, porque utilizamos servomotores, y la parte mecánica, como se ve aquí. Tienen una parte mecánica de fuerza o de trabajo que hacen. Ok, entonces digamos que son prototipos de diseño de mecatrónica. Y aquí vemos que varios están en funcionamiento. Nos dice que de este lado me van a explicar un poco las bases, ¿no? Digamos que lo más sencillo, entre comillas, de lo que significan estos prototipos. Cuéntame, ¿cómo, qué hacen estos diseños? Bueno, estos diseños, aparte de que tienen la parte de mecánica y la parte electrónica, como se ve en los protoboards, también tienen la parte de diseño en hardware, que es con el Arduino. El Arduino lo que nos permite hacer es pasar de la computadora a un lenguaje máquina hacia los dispositivos. Como se puede ver ahorita, varios están en funcionamiento. No sé si quieras explicar tu proyecto. Bueno, como ven, hay diferentes tipos de proyectos. Como mencionó mi compañero Díaz, un compañero Luis. Usamos servomotores mediante la computadora, un programa que se llama Arduino, que es la placa que tenemos. Escribimos las funciones que nosotros queremos que hagan. Por ejemplo, este sería un brazo, lo que estaría haciendo sería saludar. Lo que está conectado al brazo sería un display, ya que es el que nos muestra el nombre del prototipo, y a cierto tiempo va a cambiar, digamos, cambiaría a este Club de Robótica, Técnica 66, y al final sería brazo mecánico. Como ven aquí, este sería un robot reloj que cada minuto va a borrar los minutos y va a poner los minutos que son. Ya en una hora, ya en vez de ser a las 11, ya los pondría a las 12 en punto, 12 1, va a estar borrando según cada minuto. Según ahorita ya estaría escribiendo, pero con fallas, ahorita como no lo hemos calibrado, se tiene que calibrar, depende la hora y todo, para que haga bien los números. Y mediante el Arduino es el que estamos usando. En el programa que es el del Arduino, nosotros lo tenemos que poner en horas militares, ya que son las que es la que va a estar escribiendo. Ok, a ver, aquí nos platican dos situaciones que me gustaría que explicáramos un poco. Del lado de la estructura del armado, ustedes lo diseñan desde cero. Ok, y en el lado del software nos estaban hablando de un programa que se llama Arduino, que es el programa que se está utilizando en su escuela para el desarrollo de todos estos tipos de movimientos, que nos decías son diferentes movimientos y se adecúan de acuerdo al el objetivo que queremos cubrir. Muy bien, vamos a pasar con su compañero de allá. Les voy a pedir que nos recorramos un poquito para que pase con el micrófono. Eso es. Bien, entonces de este lado me gustaría que me explicaran entonces cómo es que se inició este proyecto en su escuela y cómo es que empezamos a trabajar con todos estos, tanto del software como del lado de la construcción. Bueno, es que nosotros, aparte de los proyectos que habíamos hecho, nos empezamos a meter en eso del Arduino, que es programar para hacer los prototipos autónomos, o sea, que trabajen por sí solos y que no necesiten, digamos, que tengamos un control remoto o algo así. Y por eso se inició como un proyecto y pues ahorita lo estamos presentando aquí. Okay.
Yo ahí estaban dando como muchas cuestiones técnicas. Nos dicen, por ejemplo, que en el caso de este, se mueve cada minuto, decían. Cada minuto escribe la hora en hora militar. Entonces, ahorita nos decían, no está así como funcionaba perfectamente, nada más vemos el movimiento, pero lo que hace este prototipo es que sí escribe la hora. Ahorita nos decían, no está bien calibrado. Lo que pasa es que todos estos tienen como especificaciones muy exactas, ¿no? No es una cosa sencilla de hacer. ¿Cómo es que ustedes empiezan a aprender desde lo fundamental, desde la cuestión de cómo, para qué sirve un cablecito? Porque aquí me estaban dando muchas cuestiones técnicas de que tal cable de allá y que el otro va conectado a quién sabe qué, y que incluso hasta trae el nombre del prototipo, ¿no? Así como que en un lenguaje más para los que nunca hemos visto nada de esto, platíquenme cómo es que se inicia con estos conocimientos. Bueno, con esos conocimientos empezamos a aprender desde la programación a poder programar por decir, foquitos o LEDs. Empezamos a aprender cómo poder poner el tiempo de aprendido y apagado a un LED. Y así fuimos aprendiendo hasta poder programar como este, es el robot reloj, con el Arduino Mega, poder programarlo y hacer la hora. O como ese, el Arduino Uno, poder hacer que el brazo salude, como ahorita están viendo. Y pues sería todo. Ok, entonces, digamos que va como por niveles, ¿no? Nos decías, lo primero es que aprenden a que un foquito se encienda y se apague, de acuerdo a ciertas características del software y de este lado del foquito, digamos, de lo electrónico. ¿Qué más es lo que ustedes necesitan saber hacer para poder programar este tipo de ¿qué decían? ¿Cómo era el nombre correcto? Prototipos de mecatrónica. Ok. ¿Qué es lo más difícil, programar o hacer los prototipos? Difícil. Bueno, viene de las cosas. Para programar, se mete todas las materias en pocas palabras, tanto como las matemáticas, el español, porque si no sabemos escribir bien las órdenes y todo, el programa no los reconoce y enviaría más las órdenes. Como ven, los dos prototipos están conectados a la computadora y mediante eso nosotros, escribimos a tal prototipo, creo que envía tal indicación que haga tal cosa, que en este caso sería el robot, cada minuto borre la hora y la vuelve a escribir con la hora actual. El brazo que lo esté saludando cada vez, cada minuto también, podría decir. Bueno, la estructura también es algo difícil, ya que nosotros nos empeñamos con un programa que se llama AutoCAD, que es de puro diseños a bloques. Mediante el programa AutoCAD, nosotros los vamos diseñando y ya luego lo pasamos a sus estructuras, ¿verdad? Que sería, sí, la mecánica, y ya los vamos armando. Pero mientras los vamos armando, encontramos detalles que tenemos que volver a mejorar. Okay, entonces es un proceso largo, no es algo así que dijera, es una práctica de una semana o quizá, y como dices, además es perfeccionar, ¿no? Ya que tiene el prototipo realizado, es ir viendo las especificaciones de lo que se necesita mejorar, de lo que a lo mejor no funciona correctamente. Muy bien. Y entonces, estos serían como unos ejemplos de los prototipos. Quiero decirles, a lo mejor no se alcanza a percibir, pero como decía nuestro compañero, las instrucciones las está enviando la misma computadora. Está diseñado para que ustedes le den una instrucción a la computadora y ella ha mantenido en movimiento los dos prototipos, ambos, con el mismo programa. ¿Qué tan difícil es esto, conectar como varios prototipos, y cuántos se podrían conectar ahí? Bueno, es que primero debemos saber cómo se conecta cada cosa, porque si llegamos a conectar mal algo, se puede llegar a quemar el Arduino o algo parecido. Entonces debemos de saber cómo se conecta, qué corriente y todo eso que ocupa para que quede bien. Y entonces nosotros, yo creo que es, antes de empezar a trabajar en programación, eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Saber cómo se conecta todo.
Ok, entonces nos dices que también del lado del software, es decir, del programa, que en este caso decíamos se llama Arduino, hay que también verificar que todo esté correcto, porque si no podemos incluso quemar el prototipo en general. Bien, estos son algunos ejemplos, pero del otro lado del estudio tenemos otros ejemplos. Me gustaría que nos fuéramos ahora con sus compañeros. Estos, ¿qué se podría decir? ¿Son un poco más difíciles? ¿O cuál es la diferencia entre los que mostramos aquí y los de allá? Bueno, es que la diferencia es que bueno, esto nosotros lo estamos mandando mediante los cables y los prototipos que van a mostrar nuestros compañeros a continuación serían autónomos, totalmente autónomos, que ya estarían moviendo. Un club de robótica, nos hemos traído los que hemos ido. Bueno, pues como los mencioné, mediante los cables ya los prototipos que van a mostrar nuestros compañeros ya son más avanzados, porque ellos ya hacen un programa, una aplicación que es la que va a manejar los prototipos mediante el teléfono o desde donde nosotros queramos. El prototipo, creo que el que tiene mi compañero, es de 30 a 50 metros, que es el cancasa de Bluetooth, es un carrito, y el otro sería el seguidor. Muy bien, pues vamos sin más presentación del otro para ver qué nos tienen por allá. Buenos días, nosotros les vamos a presentar lo que son los prototipos más avanzados del Club de Robótica. De este lado tenemos a mi compañero Saúl con los prototipos que han ido a más concursos, que serían los dos velocistas que tenemos aquí. Bueno, yo soy Saúl. Como ven aquí, esto es un prototipo seguidor de línea. Bueno, esto me costó más o menos unos 3 meses acabarlo, ya que es como mediante programación, mediante la parte mecánica, que nosotros estuviéramos estudiando mecatrónica. No sé si ven la soldadura. Estos de aquí, los puntos negros, son los sensores que son como nuestros ojos. ¿Qué van a comunicar? Van a comunicar las señales con el... Las señales que mande un color hacia el cerebro, que sería esta parte de aquí. Bueno, esto es lo que se encarga, es mediante estos. En las competencias son pistas de color negro con blanco. Vamos a simular una aquí. Hagan de cuenta, esta línea es una línea negra. Y el fondo tiene que ser a fuerzas blanco para que pueda leer los colores. Entonces lo que el prototipo hace es, mediante los sensores, va a tener que ir siguiendo toda la línea mediante una pista, y la competencia se trata de ver quién dura más o quién alcanza al otro, por de ahí su nombre de velocista. Ese es un modelo. Este de aquí fue mi primer prototipo, lo hice desde primer año de secundaria, me costó 3 años, pero con ese me di cuenta de lo que podía hacer. Esto me ayudó mucho a entrar al club de robótica, porque ahí se puede decir que mejoré mis calificaciones en cuanto a matemáticas, física, porque lo implementamos aquí. Este prototipo se trajo el tercer lugar a nivel secundarias técnicas, y pues igual tiene el mismo funcionamiento. También les vamos a presentar el prototipo que hicimos yo, Alejandro, y mi compañero Antonio. El prototipo es un carro a control remoto por medio de Bluetooth. Bueno, las aplicaciones por Bluetooth nosotros las diseñamos con ayuda de nuestro profesor Homero y del profesor Reinaldo. Lo que hacemos en estas aplicaciones es por medio de un programa online llamado App Inventor. Aquí diseñamos las aplicaciones para Android y sería, bueno, como nos vamos a presentar ahorita. Bueno, más que nada este prototipo se lleva a cabo por parte igual de la placa Arduino. Nosotros lo que hacemos es la programación, que es la parte más difícil, mandar los comandos para que el dispositivo los mande al Bluetooth y haga las funciones que nosotros tenemos en esta aplicación. Bueno, nosotros diseñamos la aplicación para que hiciera enfrente para atrás, e hiciera una vuelta y se quedara en estático.
Bueno, aquí les mostramos. Por medio de la aplicación, nos vamos hacia enfrente, podemos dar la vuelta, nos podemos ir para atrás, para enfrente, y si lo queremos poner en modo de que se pare pero que no se apague, para que se quede prendido y al momento de apretar otro botón, luego se encienda. Y bueno, pues este prototipo nos llevó más o menos unas 3 semanas en hacerlo, más que nada por la estructura que fue el chasis y los circuitos que sí están muy difíciles. Y aparte esto lo que hacemos en el club de robótica de la técnica 66. Bueno, también cabe destacar que este tipo de proyectos, por el nivel de complejidad que tiene, solamente los hacen los participantes del club de robótica, ya que el promedio en el cual tardamos de armar estos prototipos son de 1 a 2 meses por el nivel de complejidad que tienen. Y se ve muy sencillo, pero realmente todo esto tiene un gran trabajo y sobre todo los alumnos con un gran esfuerzo. Mi alumno lo mencionó. Se lleva bastante tiempo para poder desarrollar esto. A él le tomó casi 3 años para entender lo que era un seguidor de línea, ¿sí? Pero gracias a ellos, yo podría decir que hasta el momento está en un nivel a nivel vocacional o superior. Ellos tienen conocimientos muy apreciables. Pues fíjense que de aquel lado nos estaba comentando los muchachos que ellos van a participar en un concurso, precisamente como mencionaba el profesor, contra rivales que están en otros niveles académicos, en otro desarrollo quizá de programación, en otro, y además con otras, ¿cómo se podría decir? Con algunas otras herramientas, ¿no? Ellos tienen, digamos, ya más conocimiento y sobre todo más instalaciones, digamos, ¿no? Pero ellos nos están mostrando de este lado ya algunos prototipos que ya parecen como carritos, que tienen, ya nos explicaron diferentes objetivos, pero ¿qué sería para ustedes lo más complicado? Ya vimos que no es nada fácil, que hay que tener mucho conocimiento, pero ¿qué sería lo más complejo de aprender o de hacer? Bueno, lo más complejo sería, al momento de hacer, es entender cómo está funcionando por si tenemos un error o nos equivocamos, poder cambiarlo al instante. De ahí el fin de robótica, para buscar la perfección junto con la electrónica y la mecánica. Y bueno, a nivel competitivo, lo más difícil es la presión que tienes al competir, porque me ha tocado con mi primer prototipo, que en un concurso fui, se me dañó una llanta y el motor, y entonces tuve que correr hacia las tiendas para comprar herramientas y cambiar al instante. Entonces, pues, es algo que tienes que tener en mente cuando compites y, pues, no sé. Bueno, más que nada, lo más complejo de estos prototipos sería la programación y lo que es la parte mecánica. Bueno, nosotros, más que robótica, lo que trabajamos es mecatrónica, porque, bueno, en el caso del carro a control remoto, yo hice la parte del programa y mi compañero hizo la parte de todo lo mecánico, y eso es a lo que nosotros hacemos. Más que nada de robótica es mecatrónica, combinar la programación con la parte física y también con las partes móviles. Bueno, aparte de la mecatrónica también se lleva la informática. ¿Por qué? Porque por medio de las computadoras nosotros programamos el Arduino y lo mandamos de lenguaje binario a lenguaje físico para que entienda el Arduino qué función va a hacer mediante la aplicación Bluetooth. Ok, y de los profesores nos acompaña el profesor, recuérdeme su nombre. Homero. El profesor Homero es encargado, uno de los encargados de este espacio de... Ahí sí es el Club de Robótica. Club de Robótica. Platíquenos, profesor, ¿en qué consiste este club y cómo es que se está formando este equipo de chicos que ya tienen esta visión de ir más allá de lo que se hace en las aulas cotidianamente para concursar en estos grandes eventos? ¿Cómo es que se organiza todo esto dentro de la Técnica 66?
Ok, mira, para empezar nosotros trabajábamos los sábados, ¿sí? Nosotros trabajábamos de 8 a 12 de la mañana o de la tarde. Entonces, es fuera, es extracurricular. Los alumnos hacen un gran esfuerzo porque aparte de tener toda la carga académica, se esfuerzan un poco más para desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, nosotros lo trabajábamos los sábados y va por niveles. Tenemos nivel básico, tenemos nivel medio y tenemos el nivel avanzado. En donde el nivel avanzado observamos que son prototipos más complejos, ¿sí? Que tienen un gran trabajo y sobre todo una gran dedicación. Okay, y tan complejos que nos decían de aquel lado los chicos, imagínense el poder con nuestro celular manejar alguno de estos prototipos, pues no es nada fácil. Y bueno, chicos, la verdad es que todavía hay mucho que platicar. Ya comprometimos a los alumnos para que nos envíen algunas fotografías de todo esto que están haciendo en su club de robótica, pero mientras tanto, este programa ya casi termina. Entonces, me gustaría que tuvieran el espacio para que hacia las cámaras pudieran enviar saludos. Vamos a comenzar de aquel lado que ya tiene el micrófono el profesor. Ok. Me gustaría mandarle un saludo afectuoso al licenciado Rubén Miguel Bustos Zárate, nuestro director de la Técnica 66, y al profesor Fernando, que es el encargado de las TICs. Sin ellos sería muy difícil llevar a cabo esto. Siempre nos han apoyado en todo este tipo de cuestiones. Bueno, a mí me gustaría mandar un saludo más que nada a mi familia porque siempre me ha apoyado y a la escuela porque pues, me dio la oportunidad de unirme al club de robótica, al taller de electrónica, para poder hacer estos prototipos. Bueno, yo también quisiera mandarle un saludo y un abrazo a mi familia y también a los maestros de matemáticas y a los maestros de física, que junto con nuestros maestros de electrónica son los que se encargan de hacer posible este taller. Bueno, yo un saludo a mi familia porque es la que me apoya en lo económico y en lo sentimental y a la escuela por darme la oportunidad de darme esas herramientas para seguir con lo que yo quiero. Platíquenos de estos prototipos que estábamos viendo al inicio del programa, forman parte de los niveles más básicos. Pero pues yo los veía y les decía a los chicos, pues yo de básico esto, la verdad es que no le veo nada. ¿Cómo es que ustedes como profesores motivan a los alumnos a que empiecen a realizar este tipo de prototipos y qué es lo que se aprende en los niveles básicos, intermedios y avanzados? Prototipos como máquinas de toques o algo más sencillo. Esto ya es nivel medio avanzado y pues los motivamos teniendo todos los equipos funcionando al 100 en el laboratorio de cómputo, por ejemplo, en donde ellos van, programan sus Arduinos, se les enseña un poco de programación y se les apoya para que comiencen a desarrollar aplicaciones en Android que creemos que somos la primera escuela que la estamos desarrollando o una de las primeras escuelas y pues motivamos a todos los niños, pues ayudándolos en todo, nunca dejándolos solos. Perfecto. Entonces, digamos que ustedes la parte de los sistemas, de la computadora, del Android, y en ese espacio, ¿cuál es el reto? Que aprendan todo lo que les enseñamos para que lo puedan. Con lo que ellos hagan realidad. Okay, perfecto. Y bueno, pues lo mismo, profesor, su saludo hacia la cámara, por favor. Ambos turnos, que gracias al apoyo de los maestros es que estamos aquí y siempre estamos participando y no dejan de apoyarnos. Y a la escuela por el apoyo que me dieron. Más a mi familia por el apoyo económico. También yo le quisiera enviar un saludo a mi familia, ya que ella es la que me ha apoyado en lo económico, y un saludo a la escuela, ya que ella me ha apoyado en enseñarme todo lo que sé. Que son los que me van ayudando. Bueno, también me gustaría enviar saludos a la Trinca 66, a todos mis maestros que gracias a ellos he podido aprender esto, tanto como programación, cálculo y todo eso. Bueno, yo le quisiera mandar
mandar saludos a mi familia y un gran afectuoso abrazo, ya que se... Básicamente le quisiera mandar saludos a todos aquellos que están apoyando. Bien, pues ellos fueron los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 66. Eso es, con esta presentación de estos prototipos de mecatrónica. Ya me lo aprendí, ¿verdad? Porque ya me estaban regañando, no es robótica, es mecatrónica. Muy bien. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alma Rangel y, por supuesto, agradecemos a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y de todos nuestros programas en radio y en televisión. Esto fue Nuestros Alumnos. Nosotros nos vemos próximamente. Adiós, tío. Adiós. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.